Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bueno, según vemos el ranking, generalmente nos ven por la noche, así es que a todos ustedes que nos ven, bienvenidos a otro video más de su canal El Salvador en el Campo. Y hoy queremos ser en este video específicos para hablar de una raza, bueno, de un toro en particular. El que vamos a ver tiene 27 meses y es de la raza Gucerat. Al menos buscando en internet se escribe con Z, por eso digo Gucerat, o como decimos nosotros, Gucerat. Así es que ahí vamos a compartirles esta información y vamos a tratar de explicar primero si ustedes logran identificar en esta manada de vacas y toros, bueno, toretes, el Gucerat. Si lo logran identificar, ¿cuál es? Porque tiene una forma bien peculiar, un color particular, sus cuernos, su forma, ahí van. Miren, ese es un hermoso ejemplar Gucerat de 27 meses, listo ya para trabajarlo. Y entre otras cosas, ¿para qué puede servir? Pues bien, vamos a explicarles un poquito de esta raza del Gucerat. Y para ello nos vamos a auxiliar de Google. Claro, no piensen que yo soy el experto, por supuesto que no. Aquí nos vamos a auxiliar de Google. ¿Qué nos dice del Gucerat? Dice que es una gran raza india del territorio de Krankei en Gucerat, de ahí su nombre, ¿verdad? Qué bueno saber este dato. De la provincia de Bombay en la India. Así es que comparten país con el Gir, ¿verdad? El Gucerat. Lo describe de esta manera, siempre estoy en Google, dice, posee ejemplares de gran porte, como lo pudimos ver, de una rusticidad increíble, lo pudimos constatar también, pero note este detalle, y aquí viene la utilidad del Gucerat. Son capaces de soportar largas sequías y sobrevivir consumiendo forrajes toscos y de baja calidad. Y eso ya lo hace un buen ejemplar, pero usted dirá, ¿para qué? Ya le vamos a explicar. Y un detalle más que nos da aquí Google es que le da 5000 años de antigüedad, así es que es mucho más viejo que yo. Entonces, ¿qué se puede hacer con el Gucerat? ¿Solo será de adorno como las gallinas guineas que también tienen un propósito? No, pues no. Hay un propósito y es que esta raza del Gucerat se puede cruzar. Por ejemplo, vamos a hablar de razas lecheras, que todos sabemos que son europeas las que proporcionan la mayor cantidad de razas lecheras, ¿verdad? Y aquí pues comúnmente el Gir solemos hablar como raza lechera. Ahora bien, imagínense que estos Holstein, Jersey y Brunswick, uno dice, son europeos, pero los traigo aquí al trópico, entonces me baja la producción de leche y no sería una muy buena inversión. Pues ahí es donde entra en acción el Gucerat, porque podemos hacer los famosos encastes o los famosos cruces. Entonces, pensando en eso, ya con un toro Gucerat, vamos, que salga el Gucerat, que salga, que salga, que salga, que desfile, que desfile, que suspenso, que suspenso. Quiero ver al Gucerat, ¿dónde está el Gucerat? Ahí viene el Gucerat, ahí viene el Gucerat, ahí viene, miren. Este Gucerat lo podemos combinar y encastar con cualquiera de esas razas lecheras europeas, Holstein, Jersey y Brunswick. Y entonces el Gucerat le va a proporcionar esa resistencia ante las sequías. Por lo tanto, ese encaste será muy adecuado donde tendrá un animal que será lechero y que soportará lugares como aquí el trópico, como países como El Salvador, Honduras, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, todos esos lugares donde ustedes nos ven. Así es que esa es la importancia del Gucerat, que nos va a servir en los encastes. De por sí el Gucerat también tal vez no es muy lechero. Algunos dicen que su producción es de 7 a 9 litros en promedio. Ahí tenemos el elegante Gucerat. Pero ya dijimos, lo podemos combinar
o mezclar o encastar, perdonen que use tanto sinónimo, con otro tipo de animales lecheros como el Brahman, perdón, el Jersey, el Holstein y el Brown Swiss, a ver si no me hice bolas, con esas razas europeas con el Gussard sale una combinación, sale un animal encastado muy bueno para la leche y también muy resistente al clima. Y como ven, ahí está el Gussard en acción en este corral de 27 meses. Por cierto, este que están viendo está disponible por si les interesa. Ya les digo la edad, de 27 meses de edad, ya listo para trabajar el Gussard. Así es que amigos, ahí tienen una muy buena oportunidad para quienes estén pensando en mejorar la genética. Esta es una muy buena manera de hacerlo. Así es que nos alegramos de que hayan podido disfrutar y vean esto que están haciendo aquí los animalitos de esta raza con unos gir. Aquí está conviviendo con unos gir y de este rancho La Esmeralda, pues de nuestro amigo Jovel, él nos dice que tiene un Gussard disponible de 27 meses y aquí los vemos queriendo ya combinarse, por cierto, ¿verdad? Están en esa etapa. Así es que llámenos y con gusto les contactamos por si les interesa esto, este toro de la raza Gussard, que ya les explicamos para qué puede servir, por supuesto, pensando a largo plazo, ¿verdad? Así es que ahí lo tienen, amigos. Esperamos que haya sido informativo para ustedes este video. Hemos tratado de documentarnos un poquito, por supuesto, no hemos profundizado mucho, pero así, a grosso modo, esa es la idea de por qué es importante tener un Gussard en el corral. Un saludo a todos y que sigan viendo nuestros videos de su canal El Salvador en el Campo.